Estos dos ejes están relacionados muy estrechamente y cada vez se va viendo más porque los efectos ambientales están afectando directamente a las poblaciones humanas y con el cambio climático cada vez se va a ver más y va a ser más real, ¿no? El desplazamiento de personas, escasez de agua, contaminación, no garantía alimentaria, etcétera. Lo que he podido ver aquí en su visita a Río Cuarto, a nuestro país, en la Argentina, ¿ha percibido algunos problemas en común con los que puede ver en Cataluña? Claro, los problemas ambientales son comunes a toda la humanidad. Lo que pasa que también es verdad que depende de cómo son los territorios, afectan de una manera o de otra, ¿no? En el caso de Argentina, Río Cuarto, me han comentado que las grandes extensiones agrícolas que hay son extensiones muy contaminadas porque están en manos de empresas privadas, donde la producción intensiva ha causado mucha contaminación en las tierras. Allí en Cataluña, de donde yo vengo, esto no pasa tanto porque el terreno agrícola disponible es muy pequeño y entonces no ha habido esta sobreexplotación como ha pasado aquí en Argentina. ¿Hay políticas públicas que se apliquen así en Cataluña que podamos nosotros decir podrían ser aplicables aquí para notar algunas mejoras en esta materia? Segurísimo, porque hay cosas como muy básicas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los residuos, ¿no? Que aquí no hay una separación de residuos ni un reciclaje, ¿no? Por ejemplo, no hay una política activa tampoco de reducción de los plásticos. Hoy hemos comido y todo eran tenedores de plástico, platos de plástico. Todo el tema de reutilización no lo he visto mucho, pero llevo 2 días en Río Cuarto, tampoco lo conozco muy en profundidad. ¿Considera que este tipo de acciones, como por ejemplo mencionaba el reciclado, tienen mayor incidencia los ciudadanos cuando viene acompañado con una política de Estado o que basta con la organización o la autoconvocación de ciudadanos para empezar a llevar a cabo este tipo de prácticas? Claro, yo creo que es un tema de corresponsabilidad. Es verdad que tiene que haber una política pública activa para fomentar determinadas prácticas. Nosotros en España, con muchas directivas europeas, hemos tenido que modificar mucha legislación para adaptarnos en temas medioambientales. Pero también es verdad que hay mucha iniciativa privada que es la que ha impulsado inicialmente todo este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en mi ciudad hay cooperativas de alimentación ecológica, también hay personas que están organizando para no generar residuos. Es decir, hay iniciativas privadas que también se pueden llevar a cabo. Yo entiendo que es una cosa por los dos lados, de corresponsabilidad.